Hello, hello. Hello guys, how are you today? Hello, thanks. Good. Fine, teacher, and you? How are you? Nice, excellent. I'm excellent. Okay, thank you for coming to the class. Vamos a esperar un par de minutitos. Good evening. Good evening. Welcome to class. Good evening. Welcome to class. Vamos a esperar que se conecte la mayoría. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to class. Thanks. Okay, vamos a esperar. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Quiero ver cuántos estamos. 16, 15. Vamos a esperar. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Porque ayer les dije que íbamos a hablar un poquito del verb to be antes de iniciar con el tema de ahora. Entonces, para que estemos en la mayoría. Teacher, ¿qué significa ZIP? ZIP. 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 ¿En qué le parece? Es un verbo, pero no sé. Es el código postal. Por eso le pregunto, ¿en qué le aparece? Ajá, sí me aparece código postal. Ajá, pero dependía, por eso le digo, o sea, porque... No, por ejemplo, es que a mi hija me le dejaron una tarea de inglés que también es verbo, va a zip y zipet, pero a mí me pregunto y yo ando más, le digo algunas cosas que sí le entiende, otras que no. Va, entonces como verbo ya lo vamos a ver cuál es, quiero ver. Con gusto le ayudamos. Y el pasado de ese mismo zip. Sería en el caso de zip, sería cerrar. No, es esa zip, ZIP. Por eso, puede, es, o sea, en verbo significa cerrar, silbar, abrir, cesar. Ah, pues puede ir como cerrar, ¿verdad? Y entonces el pasado es cerrado. Zip, vamos a ver cuál es el pasado. Teacher, how do you say reparar? Reparar, pero ¿reparar el qué? No, arreglar el audio. Fix. Ah, I fixed this audio. Sorry for yesterday. Okay, thank you. Thanks, teacher. Thank you. Thank you. El pasado de Cipes. Zipped es Z-I-P-P-E-D. Ajá, sí es. Okay.
Let's start. Ya estamos, creo que todos. Okay. Remember yesterday we were talking about verb to be. Okay. We were talking about verb to be. When do we use verb to be? Para decir, para hablar del ser. O el estar. Ser, ajá. Ser, ¿qué es el ser? Ser o estar. Nosotros somos un ser, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de nosotros o cuando hablamos del ser también en su estado. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en cuanto a emociones, ¿verdad? ¿Qué hablamos de nosotros? Sobre emociones, ¿sí? Sobre nuestra estatura, sobre nuestras características físicas. ¿Verdad the que age. Sí? Ajá, the age, professions, ajá. A eso se refiere. De esa forma utilizamos el verbo to be. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver. Permítame. Okay, verb to be. ¿De qué formas podemos utilizar verb to be? You. No. Is. Are. Are. Is. And are, right? Is. And are. Excellent. Okay. Is and are. ¿Cuál es la estructura de una oración afirmativa con el verb to be? Es subject plus verb to be. Verb to be. Plus complement. Yes. Yes. Ajá. Entonces, cualquiera puede ser un sujeto. Hablamos de que así como hay nombres propios, hay nombres que no son propios, pero que son nombres de objetos. Sí, cualquiera puede ser un sujeto. Cualquier cosa, persona, animales, ¿yes? Entonces, un sujeto puede ser Samuel o Samuel. ¿Cuál verbo to be? ¿En qué forma utilizamos el verbo to be aquí? Utilizamos el is or are. Is. Because Samuel is her person. My complement, si yo puedo hablar de mis características, puedo hablar de mi edad, profesión, ¿qué podemos poner? Samuel is a doctor. Samuel is a doctor. Is a profession. ¿Qué más podemos decir? Samuel is short. ¿Qué quiere decir? Que Samuel es bajito, ¿verdad? Bajo, bajo. Ajá, o pequeño, como nosotros decimos. O el buen salvadoreño, chiquito, ¿verdad? ¿Qué tal si Samuel es alto? Samuel is tall. Tall. ¿Y qué pasa? A Samuel le gusta hablar. Entonces decimos Samuel is talkative. ¿Yes? Yes. Yes. Samuel is a doctor. Samuel is short. Samuel is tall. Samuel is talkative. You see? Yeah. Excellent. What else? ¿Qué más? Le dijimos la edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Samuel? Samuel is 25 years old. Dijeron 38, 25. Sí, dijeron dos, las dos. Entonces, digamos, Samuel is 38 years old, right? Si se fijan, profesión, característica, física, característica también intrínseca, como le llamamos nosotros, o cualidad, que es
bueno para hablar, ¿verdad? Samuel is friendly también. Es una característica, una cualidad, por decir así, ¿verdad? Samuel is friendly. Yes. ¿Qué más? Yeah. Samuel is polite. Samuel is polite. Yes. ¿Y qué pasa en su estado? Como estamos hablando del ser, ¿verdad? Pero ahora el ser en su estado. ¿Cómo creen que puede ser, Samuel? Samuel is happy. Yes. Puede ser. Pero también en estado marital también tiene que ver. Entonces, Samuel is married. Is married. Excellent. You see? ¿A dónde se encuentra Samuel? Samuel is in your house. In his house, yes. De esa forma nosotros utilizamos el verbo to be, ¿sí? O sea, no me confundan simple present, sino que es para hablar sobre ser o estar. Sobre ser o estar. Yes. You see? Samuel is a doctor, Samuel is short, Samuel is tall, Samuel is talkative, Samuel is 38 years old, Samuel is friendly, Samuel is polite, Samuel is happy, Samuel is married, Samuel is in his house. Entonces, eliminemos, ¿ok? Quitemos de nuestro radar que el verb to be es simple present porque no son lo mismo. No son lo mismo para nada, sino que porque a veces nos confundimos que es presente, porque decimos simple present. Acuérdese que todos, digamos el verbo to be, el simple present, tiene su forma en pasado, ¿verdad? Y, pero no, ahorita vamos a ver el presente nada más del verb to be. ¿Yes? Y así mismo sería si es primera persona. ¿Cuál es la primera persona singular? I. ¿La segunda? You. ¿La tercera? She. He, she, it. Excelente. ¿Primera persona plural? We. ¿Segunda persona plural? They. Tranquila. La tercera persona plural es they. Licenciada Cristina, tenemos problemas de ansiedad aquí. Ya se nos adelantó la compañía. Ya noté. Calma, respiremos. Mentira, no sé ni quién fue, así que solo es broma. Porque no me aparecen todos. Ahorita solo tengo dos en la mira. Ok. Thank you, guys. ¿Nos queda clarito cuándo utilizar el verbo to be? ¿A todos? Yes. Si a alguno no le queda clarito, no se preocupe y dígamelo, ¿ok? Ok, teacher. Ok, now let's continue with the possessive adjectives. Possessive adjectives. Ya dijimos cuáles son los pronombres. Los pronombres son I, you, he, she, it, we, and they. Esos son los pronombres. Pero, ¿qué pasa con los possessive adjectives? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Possessive adjectives are used to show that something or someone belongs to a person. It shows a relationship. The possessive adjective is always used with a noun. With a noun, right? Mm-hmm. Example, this. I like my new mountain bike. ¿Qué dice que son los possessive adjectives? La misma palabra lo dice, possessive. Possessivo, algo que nos
pertenece, algo que es de nosotros. Entonces a eso se refiere con possessive adjectives. ¿Y un adjetivo en qué posición va en una oración? Aina. Un adjective va antes de un verb. De un pronombre. De un pronombre. Puede ser un pronombre. Sí, pero va antes de un noun. Acuérdese que un adjective es aquel que modifica un noun. Un noun. Excelente. ¿Sí? O sea, es aquel que modifica un noun. O sea, que ¿qué es lo que nos pertenece? Un noun, en este caso un noun, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice. Algo que es mío, pero entonces, si dice que es un adjetivo, va antes de un nombre. Nombre. Y acuérdese que hay nombres propios. O sea, el mismo, la misma teoría del español la pasamos al inglés. Porque, o sea, así como puedo decir, no es lo mismo que yo diga, esto, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga sunglasses or glasses, creo que son glasses. Glasses, a que yo diga my glasses. ¿De quién son? Mío. Mío, ¿verdad? Ajá. ¿Y si yo digo que son los lentes de milagro? Sure. Her glasses. Yes. Her glasses. Aquí los vamos a ver. Ok. Los personal pronouns se llaman los que dijimos, ¿verdad? You, he, she, it, we, you, they. So, the possessive adjectives es aquello para denotar que me pertenece. Ok. El possessive adjective de I es Mine. El possessive adjective de you is your. Yes. The he. His. The she. Her. Her. The it. It. Yes. The we. Our. Our. Yes. The you. Your, right? The day. There. Excellent. You see? Y aquí tengo unos examples, ¿ok? Vamos a completar. Ahora es tiempo que ustedes trabajen, ¿ok? Van a completar dependiendo el adjetivo posesivo que les corresponda, ¿ok? Tienen tiempo. El primero quedaría I. I didn't. ¿Cuál es el possessive adjective de I? My. No, teacher. El segundo es my teacher. Háganlo así ustedes, después lo vamos a hacer juntos.
Me avisan cuando terminen. I already finished. Okay, thank you. Thank you. Finish, teacher. Thank you. Finish, teacher. Thank you. Finish, teacher. Okay. Okay, let's start. Number one, who wants to read? Me, teacher. Okay, thank you, Lorena. Okay, I don't know the time because I can find my watch. Excellent. Number two. What's the boy's name? Okay. What's the boy's name? His name is Ben Scott. His name is Ben Scott. Excellent. Number three. Me, teacher, Eliezer. Okay, Eliezer. Debbie has got a cat. Its cat is very lively. Her cat. Okay. Debbie es nombre de chica. Her cat. Excellent. Haircut. Haircut. Yes. Number four. The dog is very good. His name is Ben. His name is Ben. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre la tres y la cuatro? Que en el tres estamos hablando de quién? Estamos hablando del gato de Debbie. Entonces es hair, haircut. En el cuatro es estamos hablando de el perro, perrito. Que es muy, muy cute, ¿verdad? Sí. ¿Y de quién seguimos hablando? Del perro. Entonces, por eso decimos, podemos decir its name or his name. O podemos decir it. Ajá. Pero his, podemos decirlo porque ya tiene un nombre, pero si es perro, podemos, o sea, si no hay un nombre propio, podemos decir solo it. Pero o también podemos utilizar no hay ninguna regla, sí. Ayer les decía yo que podemos utilizar he or she para animal también. Ajá. Sí, no hay problema. Ok. Que en este caso podríamos usar el his, her, ¿verdad? Solo podemos utilizar his or its. Porque acuérdese que Ben es nombre de varón, ¿verdad? Pero si fuese en femenino. Her. Imagínense que se llamara nombre de perritos. Clarita. 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 Así. Dolly. Ya están igual a el perro en ex compañero. ¿Cómo se llama? Julio. Y así como, ah, sí, porque nació en julio, ¿verdad?
Okay. Así se llama una perrita que conozco y otra que también es de un vecino que se llama Dolly. Pero Dolly siento yo que es más de perrito, ¿verdad? Pero Julio. Ajá. Clarita. Yo imagino que Clarita dice Clara. Nadie vaya a llamar Clara aquí, que no queremos dañar a nadie ni Julio, por favor. Yo he oído Toño también. Toño. Katy. Hay una. Mire, y bien duro, bien, así lo voy a contar una anécdota. Y resulta que esa persona tenía dos animalitos, dos perritos. La perrita se llamaba Katy y el perrito Toño. Y el suegro de la hermana le decían Toño. O sea, incómodo, ¿verdad? Entonces, un chascarrillo, ok. Let's continue. Number... Five. Where are at school? Our school is very nice. Excellent. We are the school. Our school is very nice. Number six. I have a new laptop. My laptop is white. I have a new laptop. My laptop is white. Excellent. Seven. Seven. I'm from Seattle. More of my friends are from Seattle too. Excellent. Seattle. Number eight. The rabbit is white. The rabbit is white. K is in the garden. Yes, excellent. It's cage is in the garden. Number nine. Sandra and Jenny are friends. Their school in the city center. Sandra and Jenny are friends. Their school is in the city center. Excellent. Number 10. The Millers have a new car. Their car is blue. Their car is blue. Excellent. Okay. Now, let's talk about WH. Question. Do you have, no, sorry. Do you have any question about possessive adjectives? Is it clear? ¿Está claro? ¿O do you have any, do you want another explanation? Clear, teacher. For everybody? It's clear, teacher. Clear, teacher. Okay. ¿Recuerdan lo que yo les dije ayer? Si a alguien no le quedó claro, no hay problema. Y si a alguien no le queda claro, o sea, no es cuestión de... Ay, no, me cuesta. Y los demás sí lo tienen claro. Todos somos diferentes y todos tenemos habilidades diferentes, ¿ok? Probablemente sí. A usted le cuesta en una área, pero sea fuerte en otra. Y eso no hay problema. Es parte de ser seres humanos, valga la redundancia. Así que usted no se preocupe. Si no entendió, dígame y lo volvemos a explicar. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Bien. Quizá ahorita no, o sea, sí va un poco relacionada o quizá más adelante usted nos lo va a explicar. Ajá. Pero cuando, puede darme un ejemplo cuando estamos hablando de los pronombres personales, pero que son los object, personal pronouns. Los object. Ajá. Se los voy a traer mañana porque si es otro tema y yo con gusto okay. Se los digo. Va, por ejemplo, ya dijimos cuáles son los pronouns. Personal pronoun, uh-huh. Ya nos quedan claros. Los adjective pronouns, lo mismo dice possessive adjective. Es lo uh-huh. mismo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los object? Uh-huh. Los objects. Cuando estamos hablando del me, del you, del him, del her. Exacto. Del is, del us, del you, and them. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con los objects?
Solo le voy a aclarar esto y lo voy a dejar hasta ahí. Con los subjects lo que pasa es que tiene que haber un antecedente. Ya tuve yo que haber hablado sobre lo mismo. Por ejemplo, este. Those are my... quiero ver. Those are my sandals. ¿Qué quiero decir? Those are my sandals. ¿De quién son? Mías. Mías. And these are yours. Dios. Yes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De qué estoy hablando? Estas son mis sandalias y estas son tuyas. En es, y esas son tuyas. Exacto. Y estas, porque están cerca, y estas son tuyas. Pero, ¿qué pasa? Fíjese que aquí ya no mencionó las sandalias, porque ya las había mencionado acá. Entonces, con eso tengo que tener mucho cuidado, porque tiene que haber un antecedente para yo saber. Por ejemplo, that is your car. This is mine. Este es el mío, es por decir así. Este es el mío, este es el tuyo, o aquello es lo tuyo, ¿yes? Sí. Y mañana lo vamos a ver estructurado, pero para adelantarle un poquito. Ok. Thank you. Ok, you're welcome. Acuérdese que si usted tiene una pregunta o algo, como lo hice al principio, verb to be, no era el tema, pero es algo importante para mí. Yo se lo di al principio y no tengo ningún problema en reforzarles otro tema, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver WH question of the verb to be. O sea que al final lo que vimos sí tenía relación, solamente que nada más íbamos a ver las WH questions. Primero vamos a ver las yes no questions. Yo soy de la idea, pues, para que nos quede claro. Las yes no questions in verb to be, of the verb to be, ¿cuál es? Simple y sencillamente revertimos el orden de la oración. ¿Quién me dice cuál era el orden de la oración afirmativa del verb to be? WH verb plus no. Verb to be. No. Listen. Subject plus verb to be plus pronoun. La estructura de la oración afirmativa del verb to be es muy bien, Byron. Ya le voy a preguntar de la oración, de la estructura del WH. Pero como dijo Lisette, la estructura del affirmative es subject, verb to be, and complement. Entonces nada más revertimos el orden. El verbo pasa a ser al principio, el sujeto segundo y el complemento tercero, pero agregamos algo más que es el question mark. Mark. Entonces decimos verb to be, verb to be plus subject, you see? Plus subject plus complement. Complement and plus question mark. Question mark. Excellent. Entonces ahora díganme, si dice el verbo to be, puede ser cualquier verb to be. En cualquier forma. Entonces podemos decir are. ¿Cuál sujeto puede ser? You. You. Are you mi complemento? Learning English or learn English. A doctor. Are you a doctor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por qué no está? Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no está bien la oración? ¿Qué me habían dicho? Ay, cosa fuerte. Porque se lo estaba diciendo con el progresivo, con el ing. Muy bien. O sea, porque lo estábamos diciendo, ese es el presente con... Continuo. Continuous. Excellent. Are you a doctor? La oración está muy bien. Excelente. Solamente que ese es presente progresivo. ¿Y cuándo es el presente progresivo? Es algo que está ocurriendo en el momento.
Right now, moment. Right now, ahorita, en este momento, ahorita. Está ocurriendo. Entonces el verbo to be no, o sea, no tiene, digamos, un tiempo específico ahorita, sino que es presente, presente, así, tal cual. Okay. ¿Qué otra pregunta puede ser? Siempre tomando en cuenta que es para el ser y el estar. Are you a student? Are you a student? She's from Mexico. Is she? She from Mexico. She's. Acuérdese que es pregunta, ¿verdad? Entonces sería, is she is from she, Mexico? Is she from Mexico. Mm-hmm. Are you a doctor? Are you a student? Is she from Mexico? ¿Y cómo yo puedo contestar? Acuérdese que si es una yes, no question, puedo contestar con un yes or un no. Así sencillo. Si a usted le preguntan, ¿tiene hambre? ¿Usted dice sí o no? Yes, I am. Yes, I am, or I am not, right? O si no, yes. Uh-huh. Y si está enojada con la persona, yes. O si no, dice no. O si no, no contesta, ¿verdad? Ajá. Entonces a eso se refiere en la yes, no question, que no necesitan mayor información para ser respondidas. Excelente. ¿Claro como el agua? Yes. Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Está bien. Ahora vamos con las WH questions of the verb to be. ¿Qué le tenemos que agregar nada más entonces a las 10 no question para que sean WH questions? Where? Esa se llama WH words. ¿Cuáles son? WH words. ¿Qué son? How. Where, who, how. Ajá. What. When. What. Una con word. ¿Acuerdas el tema de ayer? De la conversación. Where are you from? Where are you from? Excelente. Ahí sí necesitamos contestar completo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser mi respuesta? ¿I am? I am from El Salvador. Yes. I am from El Salvador. ¿Qué otra pregunta puede ser? Where do you live? ¿Por qué no? Se la voy a escribir. Who is she? Quedémonos con esta. ¿Por qué no es verb to be? Que lleva el auxiliar do. Auxiliar do es simple present. Si lleva el auxiliar do, quiere decir que es simple present. La oración está perfecta y la oración está muy bien. Where do you live? I live in Santa Ana, for example. La oración está perfecta. Simple y sencillamente no es ver to be. Ajá. Sería una. What is your phone number? What is? What is your phone number? What is your phone number? Yes. Yes. Una que preguntamos a diario nosotros y que preguntamos siempre que nos encontramos en que empezamos una conversación. How are you? Y la otra, ¿cómo dijimos? What is your name? Ese es verb to be. Yes. When is your birthday? Ajá. When is your birthday? My birthday is my birthday.
birthday is April. On April, yes, on April. April is el día, ¿verdad? Muy bien. Excellent. Another question? Who is she? Who is she? ¿Y cómo contestamos? She is my mother. She is my mother. Excellent, okay. Who is she? She is my sister. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué otra? What is your favorite color? What is your favorite? What is your favorite color? My favorite color is, contestamos de esa forma. My favorite color is blue, green, yellow, yes, white, black, purple. Uh-huh. What is your favorite food? What is your favorite food? Excellent. What is your favorite food? Yes. My favorite food. My favorite. Ah, pupusas, tortillas con queso. Con frijoles. Ay, qué rico los frijoles. No puedo comer frijoles enteros. Okay, what is your favorite food? My favorite food is sopa de res. My favorite food is seafood. Seafood, pupusas, tamales, elote, corn, atol de elote, chuco. ¿Te gusta el chuco? Do you like chuco? Yes. No, dice por ahí. Yes. I dislike. Why? Ni lo ha probado, le apuesto. Con un dólar de pan, dice. Y frijolitos. Con frijolitos, alguaste, chile. Qué hambre ya. Ya lo voy a torturar. ¿Y así? Entonces, también podemos decir, what is your favorite kind of music? ¿Sí? Todas esas preguntas que nosotros hacemos a diario que son simples, ¿verdad? Okay, teacher. Okay. Do you have any question? No? No. Now, bueno, tienen preguntas. Con las preguntas, valga la redundancia, que hicimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, va a venir Claudita, un ejemplo, Claudita, y va a decir, Brenda. Y empieza a hablar con Brenda y le dice, hello, Brenda, how are you? Y Brenda le contesta, fine, thank you, what about you? Y lo mismo, what is your favorite color? My favorite color is tal y tal, con las que hemos visto, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a practicar. Así que yo lo voy a hacer las parejitas. Solamente que necesito que me pongan atención porque de repente se me mueven y pierdo el control de a quienes les he dicho. Entonces, pongan atención. Claudia Eliazar. Eliezer, perdón. Karen con Lisette Lemus. Carla con Milagros. Cristina en Ricardo. Carlos en Byron. Jamie en Jenny. Marbeli y Lorena, Rosalyn y Brenda, Fátima y Jennifer Salinas, Reina e Ivania, Reina Vázquez y Carolina Vivas, y Blanquita con... Blanquita con Daniel,
Brandon con Wendy. Yo creo que ahí termino, ¿verdad? ¿A todos los mencioné? Yes. Creo que sí. Ya no me vaya... Sí, ¿verdad? No me vayan a estar preguntando con quién voy, que ya no les contesto. O les dije, pongan atención. Ya de repente se me mueve y ya no sé. Ok. Let's start. Si no, le voy a poner un emoji. ¿Cuál me toca ahorita? Quiero ver. Empiecen, pues. El mismo de ayer. Hello, Eliezer. Hi, Claudia. Hi, how are you? Very nice. And you? Very... no sé cómo se dice, pesado el día. Hard. Hard. My hard. My day. My day. Was hard. Porque es pasado, ¿verdad? Ya estuvo. Hard. Was hard. Was hard. Hard, de pesado, duro. Huh? Excuse me, yes. Claudia. Where are you from? I am from San Salvador. And you? Where are you from? I am from in Tonacatepeque. Okay. It's in San Salvador. Yes. Okay. Okay. What is your favorite dinner? My favorite dinner. Frijolitos en plátanos. Vincent. ¿Cómo se dice plátano en inglés? Eso sí, no sé cómo se dice. Que no es plátano. No. Es diferente, diferente. ¿Es diferente? Who helps her? ¿Quién les ayuda? Banana. Yes, pero también hay plátano. No, no sé. Plátanation. No. Si tiene nombre. Para que se rieran. Tiene nombre. Tarea, Claudita. Next. Muy bien, okay. Excelente. Ok, thank Claudita, un paréntesis. ¿Verdad que usted había estado conmigo? Sí, en el primero. Ah, sí, es que su carita. Uh-huh. Su carita misma. Ok, thank you. Karen y no, ¿quién es Evan? Que aquí ahorita me salen otros nombres. Me. Hi, Jamie. Hi, Jenny. How are you? I'm fine. Hi, and you? I'm great. Okay. Where are you from? I am from San Pedro Perulapan. And you? I am from Usulután. What's your... Where? Excuse me? Repeat, please. I am from Usulután. Okay, nice. What is your favorite color? My favorite color is pink. Pink, excellent. My favorite color is blue. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Thank you, girls. Next. Me, teacher. I am ready. Hello, Carlos. Hi, Byron. Hi, how are you?
I'm fine. And you? I'm very good. Where are you from, Carlos? I'm from San Juan Pico. Where are you from? I'm from Ilapango. What is your favorite color? My favorite color is black. And you? What is your favorite color? My favorite color is blue. Oh, blue. Nice to meet you, Byron. It's nice to meet you, too. Excellent. Thank you, guys. Next. Good evening, Milagro. Hi, good evening. How are you? Very nice. And you? Very nice. Okay, very nice. And what is your favorite color? And my favorite color is the black. Black. And you? Yeah, okay. My favorite color is blue and green. Okay. And where are you from? I live in Santa Ana. And you? I live in San Martin City. Okay. What is your favorite dinner? My favorite dinner is cereal and milk. Okay. Cereal and milk. And nice to meet you. Nice to meet you. Good night. Excellent. Thank you, girls. Next. Hi, Cristina. Hi, Ricardo. Where are you from? I'm from El Salvador. Where are you from? I'm from San Salvador. Okay, how? Tell me. What is your favorite color? My favorite color is black. Okay. And what is your favorite food? My favorite food is fish. Okay. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is read. Ah, interesting. My favorite color is reading too and going to the movies. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay, and how old are you? Sorry? How old are you? La edad, Ricardito. 57 years old. Okay, you are very young. Nice to meet you, Ricardo. Nice to meet you, Christine. Excellent, guys. Next. Next. I guess it's me. Okay. Hi, Brenda. Hi, Yuseli. How are you? Uh-huh. I guess have problem with our microphone. Sí, tiene problemitas ahorita. Ok, dejémoslo para el final, a ustedes. Next. Okay. Thank you. Hi, Karen. Hello, Lorena. Hello, everybody. How are you? Fine, and you? Great. Where are you from? I am from El Naunio. Where are you from? I am from San Salvador. What is your
office or profession? My profession is, no sé cómo decir, licenciatura en computación. Okay. Excellent. What is your favorite place? What? What is your favorite place? The beach, the mountain. My favorite place is the mountain. What is your favorite movie? My favorite movie is Marley and Me. It's very sad. And you, what is your favorite movie or hobby? Bueno, my favorite movie is Troya. Excellent. Nice to meet you, Marbeli. Nice to meet you too, Loren. Excellent. Next. Ya no se acuerdan, ¿verdad? No me con... Tienen problemas, ¿verdad, Brendita? Ok, no se preocupe, Brenda. ¿Quién sigue? Hola, se congelaron. Hola, hola, hola. Hasta los congelados se hacen. Hola. Me congelé y no supe qué decir. Tranquila. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ok, guys, next. Karen, Hi. Hi, Karen. Hello. Que no se le oye. Hello, Karen. Hello, Jennifer. Hello. How are you? I am fine, and you? So, how do you live with? I live my father and my husband, my son. And you? ¿Cómo se dice mi pareja, teacher? My husband. My husband. Mami, ¿qué es el yogur de uva? Qué rico. Ajá. Continuo. No, tranquila. Tranquila. Dele el yogur al niño. Después continuamos con ustedes. Ok. Brendita y creo que era. ¿Quién era la otra partner de Brendita? Jamie, no. Yo. Ah, Rosalyn y Brendita, ok. Brendita, where are you, Brendita? Ok, Brendita. Hi. Ask. Hi. Ajá, Rosalyn, hi, le dijo. How are you, Brenda? Very good. Very good. Vamos, Brenda, le puede preguntar. What is your favorite color? What is your favorite color?
Well, we can say my favorite color is black and purple. And tell me, Brenda, where do you live? Where do you live, Brenda? In Union. Yes, excellent. Brenda, ask her, pregúntele. Where do you live, Rosalind? What do you live, Rosalind? I live in San Juan Opico. Excellent. And tell me, what is your favorite movie? Your favorite movie, Brenda? My favorite movie, son muchas. Okay, a lot. Okay. For example, alguna? Amor y Gelato. Ah, Amor y Gelato. Ya la vi. Muy bien. It's on Netflix, right? Yes. Lo voy a agregar a mi lista. No, está bonita. Recomendadísima. Así. Okay. Which movie? Excuse me, teacher. Amor y Gelato. Es, creo que es italiana. Gelato se llama. Es helado. En Netflix. Yes. Okay. Si le gustan así las romanticonas, así bonitas, se las recomiendo. Sí. Bueno. Ah, pues, sí. Okay, thanks. You're welcome. Okay, excellent, guys. Nos vamos a quedar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Ya el niño tiene hambre. Ya escuchamos. Quiere yogur. Teacher, pero busqué cómo se dice plátano y no me aparece solo plantain. Me sale. ¿Será que es así? Yes. Yes, I do, dice mi hijo. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Lo puede pronunciar? Plantain. Plantain. Ah, ok, ok. Yes. Ah, ok, yes. Gracias. Mañana, tomorrow, we are going to continue, ok? Bye, take care. God bless you. It was a pleasure. God bless you too. Good night. Thank you. Good night, girls. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, bye, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, mi amor. Bye bye. Disfruta su yogur. Bye. Bye, teacher. Bye bye. Daniel se ríe. Bye bye.